Hombre en Las Vegas salva a un pitbull que estaba siendo brutalmente golpeado por dos desconocidos. Una familia de Nevada se siente extremadamente feliz y aliviada después de que su pitbull fue devuelto a ellos gracias a un buen samaritano. Según Fox, Blue desapareció la noche del lunes durante una tormenta. Luego, se encontró con dos sujetos que comenzaron a golpearla. Sus propietarios, la familia Morrison, explicó que Blue tiene la costumbre de tratar de escapar de casa durante las tormentas, pero esta vez se las arregló para lograr su objetivo. Por suerte, Lee Kaufman estaba conduciendo y vio a los dos hombres brutalmente golpeando al animal. El veterano del ejército dijo que no quería crear problemas, pero no pudo tolerar que un animal estaba siendo golpeado sin razón. Una vez que salió de su coche, los dos hombres huyeron. Después de rescatar a Blue, él la mantuvo durante la noche y la llevó al veterinario la mañana siguiente. El veterinario escaneó el microchip de Blue, que luego se reencontró con los Morrison.